En plena inclusión, reconocemos el valor de cada persona. Y por eso, imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida, proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran, y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la conversación de hoy. Mi nombre es Carlos de la Torre, labrador. Soy miembro del equipo GADIR y también del equipo líder de plena inclusión. A ver, os vengo a contar que hace poco murió Kino, que es un dibujante de viñetas. Dibujaba Mafalda. Y como homenaje a él, vamos a poner 2 viñetas de Mafalda para que podáis inspiraros. A continuación voy a leer la primera. A ver, ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? A ver, ahora voy a contaros más o menos lo que yo creo que significa esta palabra. A ver, yo creo que ¿de qué vale hacer las cosas para ti mismo si no lo compartes con nadie? Que no es bueno estar solo, porque siempre necesitamos estar con alguien, tener amigos y estar integrado en la sociedad. La segunda viñeta, bueno, de momento va un tiempo para que reflexionéis. Ahí va la segunda viñeta, ahora os la leo. A ver. Manolito, estás en casa con gripe. De acuerdo, pero ¿para qué vas a visitarlo con ese casco espacial? Para evitar contagio. ¿Qué pasa si voy sin casco y me contagio? Si te contagia, mala suerte. La amistad exige ciertos sacrificios. No veo que tenga nada que de malo dar un toque moderno a los sacrificios. A ver, de esta viñeta yo creo que, por ejemplo, que tenemos que ser responsables. Y tenemos una responsabilidad también en eso de tener amigos. Y que también es un sacrificio, pero siempre tenemos que tener precaución o cuidado.
A ver, para despedirnos ya, pues voy a dar una con una ay, perdón, el tiempo de. Hola. A ver, para acabar, quería dar una reflexión. Pues creo que plena inclusión debe de dejar de tejer redes solidarias para colaborar con otros colectivos. Y muchas gracias por escucharme y ahora doy paso a Mario. Perdón, que me he equivocado mucho, perdone. Qué va, Carlos, qué va. Sí, lo has hecho estupendamente. Muchas gracias por todo, Carlos. Muchas gracias también por todos los dibujos que has hecho a lo largo de estos años. Sabemos que eres un gran dibujante, igual que Kino. Y como él, expresas tanto con tus dibujos que nos has ayudado durante estos años a entender muchas cosas gracias a tus viñetas, Carlos. Te damos las gracias por participar hoy y por estimularlos para empezar esta tercera conversación inspiradora del ciclo de plena inclusión con el que pretendemos abrir un proceso de participación para la elaboración de nuestro siguiente plan estratégico. En nombre de Plena Inclusión España, os damos la bienvenida a todos y a todas y os agradecemos vuestra presencia en esta conversación. Os recordamos que ya hemos celebrado dos seminarios anteriores. El pasado 29 de septiembre hablamos de vivir con confianza. Y ahí nos preguntamos si nuestro movimiento asociativo debía abrirse a incorporar en su misión a otros colectivos. El martes pasado, el día 6, hablamos de vivir con control. Nos planteamos si estamos dispuestos a compartir el poder de decisión en nuestras organizaciones con las personas con discapacidad. Estos 2 días contamos con más de 150 participantes en cada uno de ellos, a quienes les damos las gracias por participar. Y bueno, vamos ya a empezar a abordar el tema de hoy. Y para ello os dejo con Silvia Sánchez, que es gerente de Plena Inclusión Madrid. Ya nos ayudó Silvia a cerrar la conversación de la semana pasada y hoy nos echa una mano para abrir esta, que se titula Vivir con conexiones. ¿Debe Plena Inclusión implicarse más en tejer redes de solidaridad dentro y fuera de nuestro país? Adelante, Silvia. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues me alegro mucho de volver a estar hoy con vosotros. Además, veo mucho bueno por aquí, mucha, mucha cara conocida que seguro que va a dar mucha vidilla al debate de hoy. Yo simplemente, Carlos, me parecen muy bien elegidas las viñetas. Vale, yo ciertamente creo que si no somos todos, no somos. No, yo creo que si no contamos con todo el mundo, da igual lo que hagamos, no llegaremos a mucho. Y sobre todo si uno quiere vivir aislado, que puede ser una elección personal, bueno, probablemente le faltarán muchas cosas y el mundo no estará completo, ¿no? Y me parece muy acertada también la siguiente viñeta. Pero porque yo sí que quiero recordar esto de distancia, mascarilla y manos, ¿vale? La amistad por encima de todo, pero siempre con mucha prevención, ¿vale? Os lo contaba antes Mario muy bien. Esta es la tercera conversación inspiradora de un grupo de cuatro y hoy lo que queremos con esta conversación y con todas las anteriores que se han hecho, es que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a pensar. Y de ese pensamiento y de esa reflexión que tengamos, que opinemos todos y cada uno de nosotros hacia dónde creemos que debemos de ir como movimiento asociativo, ¿no? Cuando hablamos de cosas como del chiste de antes de Mafalda, todas las opiniones son igual de importantes, igual de válidas para construir el proyecto de futuro. En la primera conversación, como bien contaba antes Mario, hablamos de nuestra misión,
y sobre todo si había que abrirse a cuidar y a estar con otros colectivos. En la segunda, que fue la de vivir con control, ¿no? Esa palabra que al principio nos sonaba como tan dura, y si estábamos dispuestos a compartir las organizaciones, ese control con las personas con discapacidad. Yo creo que la conversación fue muy interesante, se habló mucho de que había que dar oportunidades a las personas con discapacidad para que formasen parte de los órganos de gobierno o de los órganos donde ellos consideren que han de estar, conociendo también sus obligaciones, pero sobre todo dando los apoyos que sean necesarios para ello. Y hubo una frase de Santiago, de la Junta Directiva de Plena Inclusión Aragón, que dijo que esto ya no tiene vuelta atrás. Y yo creo que afortunadamente, ¿no? Esto no tiene vuelta atrás. Y creo que hubo una reflexión importante también de Maite, de la Fundación del Secretariado Gitano, que tuvimos la suerte de que nos acompañase, que decía que hay un reto importante para la sociedad, es crear nuevos espacios de participación, y que era preciso generar la ilusión de construir todos juntos. Yo creo que espacios como este de conversación es a lo que nos tienen que llevar, ¿no? A construir juntos, y teniendo siempre en cuenta las aportaciones y las ideas de todos. Yo estoy segura de que el debate va a ir muy bien, a pesar de que sea martes y 13. Yo ya he tenido mi ración, que ha sido una conspiración tecnológica, pero no sé si de conspiración tecnológica o que soy un poco torpe, que esto también puede ser, ¿vale? Así que me vais a disculpar, sobre todo los que estáis organizando desde Confederación todo esto, porque he tenido un pequeño problema para conectarme, ¿vale? Y yo, sin más, os deseo que tengáis una conversación inspiradora, y de que aquí salga sin duda conclusiones muy interesantes, porque desde luego lo que no faltan son ponentes y tertulianos de primera para hoy. Así que nada, bienvenidos y a por la tercera conversación. Hola, bueno, muchas gracias, Silvia, por ayudarnos a recordar todo lo que dieron de sí las anteriores conversaciones y por ayudarnos a centrar la dinámica de hoy. A continuación tendremos con nosotros a Cormac Russell, que es director general de Nature Development y miembro de la Facultad del Instituto de Desarrollo Comunitario Basado en Activos, ABCD, de la Universidad Northwestern de Chicago, autor del libro Reclaiming Democracy, una guía profesional para trabajar en el espacio ciudadano, donde plantea unas interesantes ideas para reavivar la democracia. Como él mismo cuenta en su perfil de Twitter, este académico se dedica a animar las comunidades y a apoyar a los profesionales y organizaciones que trabajan en el espacio ciudadano. Esperamos que con plena inclusión lo consiga también. Russell no nos ha podido acompañar en directo, pero hemos grabado previamente una entrevista que hemos doblado al castellano y que a continuación vamos a poder ver en vídeo. En ella nos va a hablar de la importancia de una sociedad rica en conexiones. Dentro vídeo, por favor. Bienvenido, Cormac. Muchas gracias por tu tiempo. Empezaremos por una pregunta sencilla. ¿Qué significa el desarrollo comunitario basado en activos para ti? ¿Puedes explicárnoslo? Claro, gracias, Berta. Y gracias por invitarme a formar parte de esta conversación sobre la conexión. Vivir con conexión en tu vida. Esa es la clave de lo que significa el desarrollo comunitario basado en activos. Significa cómo podemos relacionarnos entre nosotros, con nuestros vecinos. Yo suelo hacer la distinción entre tus vecinos, personas que viven cerca de ti, y personas asalariadas, desconocidas, a las que se les paga por darnos un servicio. Y lo que sabemos es que hay muchísima gente y muchísimos recursos que nos quedan cerca de casa, pero no siempre son visibles. El ABC, el desarrollo comunitario basado en activos, trata de visibilizar esos activos invisibles.
Es muy difícil conectar con algo si no lo puedes ver antes. Hay que verlo, después conectar y después sacarle partido en nuestras relaciones. Los activos son los recursos que tenemos al alcance, ante nuestros ojos, pero que no siempre podemos ver. Los hacemos visibles, conectamos y movilizamos. ¿Cuáles son las claves para construir una comunidad que funciona para todas las personas? ¿A qué te refieres cuando dices que no se puede construir comunidad desde las necesidades? Sabemos que al construir una comunidad, esa comunidad es un verbo, no un sustantivo. Hacemos comunidad. No se puede construir una comunidad respecto a las necesidades que se tienen, sobre sus déficits. Técnicamente, si empiezas con sus necesidades, terminas dirigiendo los profesionales y las instituciones. Lo hemos visto durante el COVID también. No solo empiezan a dirigir profesionales e instituciones, además es común que se termine por coger a la gente que tienen diferentes necesidades y se la meta a toda junta en centros de atención colectiva. Eso no es una buena idea por muchos motivos. ¿Cómo se construye comunidad? Se construye utilizando tus recursos para conseguir lo que quieres. Y eso es asunto de todos. La idea es que en una comunidad, en un barrio, un lugar en el que vives, todo el mundo puede contribuir de alguna manera. Todo el mundo tiene un don, sabe cosas, sabe hacer cosas. Tiene cosas que le apasionan, que puede aportar a la hora de construir una comunidad en que se incluya a todo el mundo y se valore a todo el mundo. La sencilla idea de que construimos comunidad con lo que tenemos, buscando el futuro que queremos. Digo a menudo que para construir una comunidad tienes que empezar con nuestras fortalezas, no por nuestras deficiencias. Usar esas fortalezas para enfrentarnos a los problemas, a lo que creemos que no es justo. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué fortalezas? En todas las comunidades hay gente y todas las personas tienen un don, una habilidad, conocimientos, talento. ¿Por qué no empezar por celebrarlos? En todas las comunidades hay clubs, grupos y redes sociales. Los clubs de lectura, los coros, las comunidades basadas en la fe, las cooperativas. ¿Por qué no prestarles atención e invitarles a la inclusión, a los esfuerzos para construir comunidad? No trabajamos en lo que yo llamo silos, en que solo nos centramos en la discapacidad o en la salud mental. Pensamos en una comunidad más amplia y damos el mensaje de que todo el mundo puede contribuir con algo. ¿Cómo crees que deben ser las conexiones para construir comunidad? ¿Qué nuevas conexiones son necesarias para que tengamos un futuro mejor para todos? Yo creo que las conexiones son necesarias a muchos niveles diferentes. Lo primero, creo yo, cuando hablamos de conexiones, es que hay que conectar con la idea de que todos los seres humanos tienen algo con lo que pueden contribuir al bienestar de su comunidad. Y no hay nadie que no esté incluido en esa idea. La primera idea es que tenemos que conectar con el don que tenemos en nuestro interior, ya que son necesidades comunitarias que se deben recibir para que sea una comunidad. Esa es la primera conexión. La siguiente conexión es la que nos permite relacionarnos con el lugar en el que vivimos y con nuestro entorno. A menudo la gente se ha quedado aislada y se ha visto expulsada de sus familias y sus comunidades, del lugar en el que crecieron, con la excusa de recibir servicios. A veces tenemos que desinstitucionalizar a la gente y reconectarlas con comunidades naturales y diversas. Esa es otra conexión. También hay que encontrar formas de conectar a gente con sus opciones. Por ejemplo, si alguien ha estado institucionalizado, quizás no sea consciente de que puede elegir, de que tiene opciones. Puede ser que necesite reconectar, no solo con su entorno, también con su cultura, también con su economía. Con todo esto, lo que estamos diciendo es que hay seis activos, seis recursos que tenemos que identificar y conectar. El primero son los activos de los residentes locales, no solo de la gente con etiquetas, de todos. ¿Cuáles son?
¿Cómo los identificamos y conectamos mejor para que todo el mundo esté incluido? Para que las comunidades no piensen que si alguien tiene una discapacidad o un problema de salud mental, es necesario derivarlos a un profesional porque no tienen relación con esta persona. Pero sí la tenemos, somos vecinos y pueden contribuir a nuestras vidas tanto como nosotros a las suyas. Esa es una conexión. El segundo activo son las asociaciones, los clubs, los grupos. No solo aceptamos a personas con discapacidad en grupos de personas con discapacidad. Aceptamos a todo el mundo independientemente de su diversidad en espacios diversos. Todos los grupos de un barrio, de una comunidad, deberían acoger a los desconocidos marginalizados. Y hemos clasificado a mucha gente con etiquetas como ajenas a nuestros barrios. ¿Cómo pueden empezar a reconectar ambos grupos con la gente de los márgenes a quienes han convertido en desconocidos y volver a acogerlos? Porque eso es lo que hace que tengas confianza, eso te da el control, eso hace que sientas que eres alguien. El tercero son las organizaciones, que empiecen a decir, no queremos ser solo un sitio en el que se den programas y servicios. No medimos nuestro éxito únicamente por la cantidad de personas a las que proveemos de servicios o por la cantidad de personas a las que institucionalizamos. Medimos nuestro éxito por cómo de interdependientes son las personas a las que proveemos de servicios en comunidades naturales. Las organizaciones tienen que encontrar una forma de reconectar a la gente no con la organización, sino con la comunidad. El cuarto es la cultura, las historias, la herencia de los lugares y cómo asegurarnos de que la gente conecte en este nivel. ¿Cómo nos aseguramos de que la gente conecte con la cultura, con las historias locales, con la herencia y que sean capaces de formar parte de esas historias locales? Es crucial, de verdad. La otra parte que me parece muy importante es cómo conectamos a la gente a la economía. Es haciendo que la gente tenga una base económica, que puedan vivir bien, envejecer bien, que tengan elección y control sobre qué servicios compran y qué hacen para tener una buena vida y un buen día. Todas estas cosas son realmente importantes. Añado que la sexta cosa es la construcción de un entorno natural. ¿Cómo podemos reconectar a la gente con los lugares de un modo mucho más dinámico y mucho más eficaz? Son todo conexiones, y estas conexiones llevan a una vida buena, rica y diversa. ¿Cuál crees que es el papel de organizaciones como Plena Inclusión para contribuir a una comunidad que funciona para todas las personas? Creo que el potencial o la promesa, si lo prefieres, de una organización como esta, Plena Inclusión, es que tenéis la oportunidad de crear un micrófono o un sistema de amplificación para un movimiento. Creo que es importante decir que organizaciones como la vuestra no deberían ser la voz de las comunidades. Deberíais crear condiciones en que las voces de las comunidades se puedan oír con más claridad. Es una diferencia importante. Pero creo que si se hace eso, el mensaje, el movimiento que podéis alentar y apoyar es un movimiento que dirá, movámonos hacia una interdependencia mayor y más fuerte en las comunidades naturales. Y de hecho, en muchos aspectos, en varias regiones de España está muy alineado con la tradición española de la familia y de la comunidad y de la interconectividad. Yo creo que Plena Inclusión puede decirle no solo a personas con discapacidad, sino a todas las personas de la comunidad, que estamos mejor juntos, que el 85% de lo que influye en nuestra salud y en nuestro bienestar, independientemente de la etiqueta que tengamos, está relacionado con la comunidad y con la inclusión. Creo que lo otro que podéis hacer es recordarle a la gente que no se puede incluir a alguien que describes de manera negativa. Cuando usamos etiquetas para ayudar a la gente, estamos creando un camino de institucionalización, de separarlos y segregarlos de su comunidad. Creo que lo que sí podéis hacer es empezar a dar visibilidad a lo invisible. Podéis empezar a decirle a las comunidades locales y a las instituciones locales que hay una manera mejor. Hay una manera más cercana a nuestra verdadera herencia como españoles a nivel regional y nacional.
Hay formas mejores, no solo de incluir a las personas que han sido excluidas e incluirlas de una manera compasiva. Hay una forma para que todos tengamos una buena vida y la mejor manera es apoyar a gente que ha estado institucionalizada y traerlos de vuelta. No hablamos solo de gente con discapacidad. Cuando pensamos en la cantidad de gente a la que hemos definido para sacarlas de la vida comunitaria y la hemos mandado al mundo de los servicios, a instituciones, como las cárceles, por ejemplo. Mucha gente que estaba en cárceles en España no son necesariamente criminales. Tienen problemas mentales, pero los han puesto donde no es, porque no han recibido una alternativa comunitaria. Una de las cosas que creo que puede hacer vuestra organización es potenciar la confianza de individuos, familias, comunidades y organizaciones para que la gente tenga una vida primero y que los servicios tengan un papel complementario en lugar de un papel protagonista. En cierto modo diría, como digo en mi nuevo libro, Rekindling Democracy, que organizaciones como la vuestra pueden invertir en restaurar la democracia en vuestro país. Porque el motivo último por el que existís como asociación es que hay un déficit democrático, un desafío o un problema democrático en torno a la ciudadanía. El problema, creo yo, es que las personas, las familias y los individuos han empezado a identificar el papel de ciudadano como uno que existe después de que los profesionales hayan hecho su trabajo. Eso nos lleva a pensar que la inclusión está en manos de los expertos, que la salud está en manos de los médicos, que la educación de nuestros hijos está en manos de los profesores, y eso es solo parcialmente cierto. Y lo que creo que vuestra institución puede hacer muy bien es restaurar la narrativa democrática, que dice que el papel del profesional y de la institución es el que ocurre tras el papel tan importante que han tenido los individuos y las comunidades. Dicho de otra manera, podéis recordarles a las comunidades que la única manera de construir inclusión es construir comunidad. En este proceso sueles hablar de los conectores. ¿Puedes contarme quiénes son y cuál es la diferencia entre los conectores y los líderes? Creo que tradicionalmente las instituciones que han tratado de contactar con vecindarios, pueblos o comunidades han buscado a los líderes de esos vecindarios y los han invitado a involucrarse en el tema que estuvieran tratando de trabajar. Y lo que hemos descubierto al trabajando con las comunidades, es que aunque los líderes son importantes, hay otro grupo de gente en todos estos vecindarios a los que llamamos conectores, que no se encuadran bajo la etiqueta de líder, pero que hacen algo muy importante a nivel vecinal, que es, como su propio nombre indica, conectar. Hacen que las personas se relacionen. Pero lo más interesante, y esa es la diferencia entre líderes y conectores, es que cuando un conector hace que dos personas que no están relacionándose se relacionen, ellos se apartan. No necesitan que esa gente les dé un favor, que haga nada por ellos, por gratitud, que los sigan. Literalmente ayudan echándose a un lado y dejando que esas personas se relacionen. Un ejemplo. Conozco un hombre en Javastraat, en Ámsterdam. Se llama Job. Job tiene muchas etiquetas y su realidad es que le genera mucha ansiedad salir de su casa. Vive con su madre y tiene 46 años. Le apasiona la filatelia y sobre todo los sellos con flores, árboles, que tienen ese tipo de dibujos. Y sabe muchísimo sobre plantas. Lo que ha pasado con Job al cabo de los años y a su madre es que a Job le han pedido que cuide de las plantas de sus vecinos cuando sus vecinos se van de vacaciones. Tiene un papel social valorado en su comunidad. Y lo que me parece más interesante es que eso no hubiera pasado sin que hubiera conectores en su comunidad que conectaron con Job y que sabían cuál era su pasión, cuál era su don, y que también tenían relación con otros vecinos que tenían el dilema de a quién dejar a cargo sus plantas mientras estaban de vacaciones durante un par de semanas. Y conectaron esa demanda y esa oferta de un modo que ni Job ni probablemente su madre hubieran sido capaces. Y lo hicieron además de un modo que ni las instituciones ni probablemente los líderes habrían considerado importante.
Creo que los conectores ven los dones de la gente antes que los problemas. Ven los posibles puntos de contacto entre las personas. También consideran que tienen espacio en la vida de otras personas, en su vida pública. Uno de los problemas del individualismo y del consumismo en la vida moderna es que muchos tenemos miedo de involucrarnos en la vida de nuestros vecinos. Por eso no conoceríamos a Job lo suficiente para saber qué lo apasiona. Y aunque supiéramos, no nos atreveríamos a conectar a Job y a las personas que necesitan que alguien les cuide las plantas. Otra cosa más, algo que hemos descubierto en nuestro trabajo de estos últimos 25 años, en alrededor de 35 países del mundo, es que a veces en las comunidades ayuda a tener un animador comunitario pagado que venga a buscar a esos conectores y apoye esas relaciones con el paso del tiempo. No siempre es necesario, pero a veces es de muchísima ayuda. O de hecho, que alguien tome ese papel siendo ya parte del vecindario. Conocemos historias preciosas de gente que vive en esos vecindarios que son profesionales, que han decidido trabajar de esa manera y que su misión principal es tejer todas esas conexiones en ese vecindario para que den mejor fruto y más vida. ¿Cómo crees que se deben desarrollar las conexiones entre las asociaciones y las instituciones? Voy a responder contándote una historia. Creo que esa historia dejará clara mi opinión. Es una historia de una ciudad de Estados Unidos, de la ciudad de Cincinnati. Es la historia del centro de Starfire, que al principio era una institución enorme en que se proveían servicios diurnos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de toda la ciudad. La gente cogía un autobús en su barrio y los llevaban hasta este servicio, que era un edificio enorme. Allí hacían diversas actividades ocupacionales y cuando se terminaba el día se volvían a subir al autobús y se iban a casa. Ese fue el primer capítulo de la historia de Starfire. Después dijeron, queremos hacer algo con el tema de la inclusión que involucre a la comunidad en general. Pero la dificultad es que mucha de la gente de la que cuidamos y a la que queremos que esté ahí y reciba apoyo, no tienen, aparte de con su familia, ningún tipo de papel en su comunidad. Así que no se los valoraba por sus dones ni por su contribución. Y a menudo vivían en barrios en que la gente estaba tan ocupada trabajando o que tenía tan poca confianza de por sí que no creían tener nada que ofrecer a la hora de ayudar a la inclusión. Starfire quería hacer algo al respecto y tras un proceso muy complicado, acordaron con los familiares y con las personas a las que proveían servicios en su centro de día que lo que querían las personas que utilizaban sus servicios era estar tan interconectadas y ser tan interdependientes en sus vecindarios como fuera posible. Una interconexión e interdependencia reales, nada fingido o coreografiado. Una conexión genuina y útil, productiva. Querían formar parte de actividades de modo que si un día no iban, el resto los echara de menos. Lo que hizo Starfire entonces fue mirar los recursos que tenían. Un edificio enorme que se usaba para una única cosa, para un único fin, para una única categoría de gente, para gente que había sido categorizada de cierta manera. Categorizada como personas que tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo y para los profesionales que trabajan con esas personas. Lo primero que hicieron fue volver a imaginar ese espacio físico como uno específico para la comunidad en general. Empezaron a alquilar el centro a empresarios locales, a instituciones locales, y ahora es mucho más diverso. Es una mezcla de instituciones, negocios locales y grupos comunitarios. No se usa para un único fin. Después usaron ese dinero para conseguir que cada una de las personas que iba a ese servicio tuviera un presupuesto. Su propio dinero, que no destinarían directamente a sí mismos, sino que lo usarían para gastarlo en su propio barrio, haciendo cosas que hicieran que el vecindario en el que vivían, del que eran, se volviera mucho mejor.
También dieron formación nueva a gran parte del personal para que hubiera profesionales pagados que quisieran ser constructores de comunidad, que acompañaran a cada uno de estos individuos, a cada participante, a estos ciudadanos en sus propios barrios y los apoyaran. Así que ahora, en la nueva situación, la persona a la que se le había definido por su discapacidad intelectual o del desarrollo estaba volviendo a su comunidad, con formación para construir comunidad, con apoyo de otra persona y con presupuesto. Y volvían a sus barrios para crear conexiones y para hacer que esa comunidad volviera a estar conectada. Starfire empezó a responder a su propio objetivo. Su objetivo era apoyar a personas que habían sido marginalizadas y ponerlas en el centro como personas que tenían algo con lo que contribuir. En cierto sentido, yo creo que se pueden hacer ambas cosas y responder a la pregunta. Podemos acompañar a gente que ha sido marginalizada, en este caso etiquetada por su discapacidad intelectual o del desarrollo, pero para conectarlos de una manera realmente inclusiva. Y no hablo de la inclusión como que se les invite a las fiestas, es que se les invite a bailar. Lo que han hecho ha sido quitarse la etiqueta de discapacidad intelectual o del desarrollo, y han creado las condiciones, con sus activos y sus recursos, de modo que los vecinos puedan mirar a Cormac y no ver mi etiqueta, sino mi don. Y por supuesto, lo que experimentan esos ciudadanos que están volviendo a sus barrios es que ya no son solo consumidores. Están creando, están haciendo, están produciendo una buena vida, no solo para sí mismos, sino también para una comunidad más amplia. En cierto sentido, no sé si la frase hecha existe en castellano, pero en inglés decimos, no puedes tener el pastel y comértelo tú. En este caso tienen un pastel y además se lo comen, se pueden hacer las dos cosas, es lo que quiero decir. No hay por qué elegir, pero tradicionalmente era así. Si te centras en la discapacidad, no te centras en nada más. Si te centras en la salud mental, no te centras en nada más. Ese es el modelo médico antiguo. Es una forma de segregar y es la que nos ha llevado a estar como estamos en muchos países. Nos hemos centrado en categorías de personas y las hemos juntado. En Sudáfrica se le llamó apartheid. Hemos hecho un apartheid de gente y los hemos metido en centros de atención colectiva. Y esta pandemia nos ha enseñado que no es un buen modelo para el futuro. Debemos descubrir cómo hacer ambas cosas. Y las instituciones, independientemente de en qué silo trabajen, tienen que pasar de trabajar con grupos específicos a trabajar mucho más de una manera más ecológica, si van a movilizar un mayor grado de interdependencia y de vida comunitaria natural. Ha sido un placer hablar con la asociación sobre este tema e imagino las próximas conversaciones que tendréis. Supongo que serán conversaciones sobre florecer hacia el futuro de una manera justa. No creo que necesitemos una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad, en la que empecemos a invitar a la gente a aportar sus diferencias, su diversidad. Y en que la gente que en el pasado ha sido definida como ajena a la comunidad salga de las instituciones y se les acoja. No solo por sus necesidades, también por sus dones y por lo que puede contribuir. Una comunidad en la que no cabe todo el mundo no es lugar para nadie. Una comunidad en la que no caben los dones de las personas que han sido empujadas hacia los márgenes no es comunidad ni es nada. El desafío que se nos presenta es recordar que la fuerza de una comunidad no se mide por la fuerza de nuestros líderes. Se mide por la profundidad de nuestra vida asociada y nuestra capacidad de acoger a los desconocidos marginalizados. Se mide con la justicia social. Nuestra capacidad para que aquellos a quienes se ha considerado el problema tengan poder suficiente para redefinir el problema. La gran tragedia es muchas veces que no es que no se cubran las necesidades de la gente, sino que han vivido toda la vida con dones, con conocimientos, con pasiones, con habilidades, con cosas con las que contribuir sin haber tenido la oportunidad de compartirlas con otro ser humano. Tenéis la oportunidad, la capacidad, la posibilidad y la valentía de hacer algo al respecto. No esperéis a que vuestros líderes se organicen antes de actuar. Actuad ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién lo hará? Os deseo una buena vida y prosperidad. Gracias.
muchas gracias a Cormac Russell por transmitirnos así de bien el valor que cada uno, todos y cada uno de nosotros tenemos para el cambio. Todos podemos aportar algo, solo hay que pasar de nuestras debilidades, ser conscientes de nuestras fortalezas y talentos y utilizarlos. Y todo para reconectarnos con nuestra comunidad, revertir la institucionalización y construir esa nueva normalidad a la que hacía referencia con Mark Russell. Sin duda ha sido una intervención cargada de experiencias tan inspiradoras como esperamos que lo sea esta tercera de nuestras conversaciones inspiradoras, vivir con conexiones. Y es que todos y todas sabemos que para llevar una vida plena no podemos hacerlo solos. Sin embargo, la soledad no deseada es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, pues la falta de conexiones nos afecta a todos. Solo que, claro, sois muy conscientes de que esta falta de conexiones afecta de manera muy especial a las personas con discapacidad y a sus familias. Vivir conectado significa vivir en comunidad, esto es, saber que uno no está solo. Y durante el confinamiento comprobamos la importancia de estar conectados los unos con los otros. Lo hicimos todos, todos juntos. Personas con discapacidad, voluntariado, profesionales, familias. Pero quizá lo hicimos sin abrirnos demasiado a otras partes de la sociedad. Estuvimos en desconexión con nuestra comunidad. Por eso hoy hablaremos de vivir con conexiones. ¿Debe plena inclusión implicarse más en tejer redes de solidaridad dentro y fuera de nuestro país? Pero antes de pasar a esta conversación, os comento que a través del chat de esta aplicación de Zoom se os va dando información de los distintos bloques y también os recuerdo otra forma de participar y de aportar ideas para el futuro de nuestro movimiento asociativo, que es contestando a la encuesta que podréis encontrar en nuestras redes sociales de Plena Inclusión y en la web de Vivir Con. También esta conversación os recuerdo que está siendo grabada, que se publicará en el canal de YouTube de Plena Inclusión, en la web Vivir Con, y en la aplicación YAP, que por la que ya nos siguen más de 3.800 personas. Y bueno, vamos sin más dilación, vamos a dar paso a la conversación. Para centrar este primer bloque de la conversación, partimos de la idea de que frente a la soledad y el aislamiento, los apoyos contribuyen a que las personas estén conectadas con otras personas con las que comparten intereses e inquietudes. Para tener una vida más rica, segura y plena, es necesario tener conexiones con otras personas. Por ello, necesitamos transformar nuestros modelos de apoyo para contribuir a que las personas y las familias vivan en comunidad. Esto es, debe haber una apertura al entorno, que es el camino más directo a la desinstitucionalización. Y para analizar cómo son desde su punto de vista las conexiones que actualmente tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias, contamos con unas ponentes y unos ponentes de lujo. En primer lugar, tendremos a Mauricio Palomar, que Mauri para los amigos, es miembro del equipo de líderes y actualmente trabaja en Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana. Participa muy activamente en el grupo de autogestores de Adisto y él compartirá su propia experiencia. Después tendremos también a Paloma Chico, que es una mujer activista, madre de una hija de 21 años con muchas necesidades de apoyo. Paloma es socia de Afanias en Plena Inclusión Madrid. Participa en la Comisión de Familias de Plena Inclusión España y es una de las impulsoras del proyecto Soledad Cero de Plena Inclusión. También contaremos con Esther Ortega, que es directora de la Fundación Tuya, una entidad pionera en dar apoyos en contextos naturales que lleva más de 20 años colaborando con el mundo de la discapacidad intelectual. Ha promovido iniciativas tan bonitas como IREA para acompañar a personas y entidades en un modelo de apoyos diferente. Carmen Arroyo, directora de Desarrollo de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad, tiene una larga experiencia en el ámbito de la discapacidad, conoce muy bien el ámbito europeo y las políticas públicas de Europa. Y en breve, además, se va a incorporar a la Comisión Europea como asesora legal y ahí la tendremos como aliada, cerquita de donde se deciden las cosas importantes. Y también vamos a poder contar finalmente con Fernando Fantova. No sabíamos hasta el último momento si lo íbamos a poder tener con nosotros, pero este amigo de Plena Inclusión ha vuelto a responder a nuestra llamada. Es consultor social y firme defensor del enfoque comunitario en las políticas de bienestar y los programas sociales. Así que sin más vueltas, vamos a dar paso a este primer bloque de preguntas. Empezamos por Mauri. Mauri, durante estos meses de confinamiento, cuéntame, ¿con quién has estado más conectado? ¿Qué actividades has podido hacer? ¿Cuáles no? Cuéntame, ¿con quién has estado conectado?
Pues durante la pandemia he estado en mi casa cerrado porque no se podía salir y he estado conectado a través de videoconferencias con Plena Inclusión, CV de Comunidad Valenciana y con Adicto, también conectado en el grupo de autogestores. No he podido hacer actividades como baile, teatro, porque no se ha podido hacer. Y eso es lo que está conectado. A través de casa me he conectado con Plena. Muy bien, Mauri. Y en todos estos días de confinamiento, ¿en algún momento has tenido la sensación de estar solo? No he tenido la sensación de estar solo porque he tenido apoyos de... Gracias a mis padres y a Plena Inclusión, he tenido apoyo para ir a llegar a mi destino. Pero sí que si no tuviera esos apoyos, estarías perdido. No, a no tener los apoyos, no podía llegar a mi destino. Pero de momento no me he sentido solo porque he tenido apoyo. Me alegro mucho, Mauri. Ahora vamos a hacerle una pregunta a Carmen. Desde tu experiencia, Carmen, en Europa, ¿qué tipo de redes tienen que crearse para dar respuesta a las conexiones que piden las personas y las familias? Y también, ¿cómo se crean esas redes? ¿Qué funciona y qué no funciona? Hola a todos. Hola, Mario. Gracias por la pregunta. Bueno, pues mira, a mí yo soy súper fan de la cocina y a mí me encanta deconstruir también el lenguaje. Así es que voy a coger lo que tú me has dicho. Pues tiene que ser redes que den respuesta, empezando por ahí. ¿Y cómo se da respuesta? Yo creo que desde mi experiencia europea y también quizás algo que pasa demasiado en España, ¿no? Que lo veo quizás un poco con perspectiva. Yo creo que las redes ni tienen que ser demasiado informales, que no den la respuesta que necesitamos, ¿no? Que no se creen por el motivo por el que se tienen que crear, pero tampoco demasiado rígidas, ¿no? Y muchas veces tenemos la tendencia a irnos a esos dos extremos. O muy informal, y todos sabemos, ¿no?, que en España nos gusta mucho la jarana y la fiesta y eso, o a lo mejor demasiado rígida, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Luego, tienen que ser redes que permitan las conexiones. Y me gustaría tomar palabras que ha dicho el vídeo anterior, ¿no? Hablaba de la interdependencia, ¿no? Yo apuntaría a conexiones que sean muy interdependientes, interdisciplinares, también que sean multi, ¿no? Que todos los actores que tienen que estar estén, y que sean también muy trans, ¿no? Que hay que salir de estar cada uno en su sector, en su silo, ¿no? Y sería así, yo le llamaría intermultitrans. Y por último, me gustaría apuntar algo importante relacionado con lo que mencionabais antes del control. Deben ser conexiones que permitan la implicación de las familias, pero también a veces que no la permitan y que permitan a las personas con discapacidad tomar el control también de las cooperaciones que quieren poner adelante, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Ahora lanzo pregunta para Paloma. Tú tienes una hija de 21 años con grandes necesidades de apoyo. En vuestro caso, ¿cómo vivisteis estos meses de pandemia? No sé si pesó el aislamiento. ¿Cómo afectó a vuestras relaciones con los demás? Perdón, Paloma, no te escuchamos, Paloma. A ver si solucionamos. ¿Oímos a Paloma? ¿Sí? Ahora. Ahora, vale. Pues nada, lo vivimos con mucha incertidumbre, como el resto de España. No con miedo, también lo tengo que decir, porque eso afortunadamente lo trabajamos bien, pero sí con incertidumbre, una incertidumbre que además la arrastramos hasta el día de hoy, porque bueno, ya todos sabemos cómo está la situación actual y eso pues pesa, ¿no? Y cada uno tenía su propia noria emocional, ¿no? Cada uno hemos pasado por diferentes momentos de euforia, de tristeza, de tal, ¿no? Con Ana ha sido complicado porque hacerle entender que había una situación en la que no podía estar con sus amigos, que no podía ver a sus familiares, que no podía ir a ocio, que no podía ir al cole, ha sido complicado. Pero también tengo que decir que es una superviviente total. Y lo que nos ha sorprendido mucho a las familias es que las personas con discapacidad, nuestros familiares, se han adaptado a esta situación de una manera que no hubiéramos pensado nunca, jamás en la vida, jamás.
ha sido una capacidad de adaptación, de resiliencia, de superación, que a día de hoy nos sorprende a muchos, ¿no? Y vamos, son auténticos supervivientes. Y lo que sí me ha hecho tomar a mi conciencia esta época ha sido cómo sería realmente vivir sin conexiones, porque realmente hemos estado aislados en nuestra propia burbuja, en nuestro micronúcleo familiar. ¿Y cómo sería vivir así? ¿Cómo sería si no tuviéramos relación con las personas, con los vecinos, con las entidades, con otras familias? Entonces es un punto, una pauta que dice, jolines, ¿y qué pasaría si todo lo que hemos construido no volviera a ser como es? ¿Y cómo sería si pudiéramos construir redes mucho más amplias, ¿no? Muchas gracias, Paloma. Ahora es el turno de Fernando Fantova. Fernando, tradicionalmente nos hemos organizado por colectivos. ¿Qué entendemos hoy por colectivos vulnerables? ¿Ha cambiado la pandemia este concepto de algún modo? ¿O el riesgo de vulnerabilidad de determinados colectivos ha cambiado con esta nueva situación? Buenos días. Os tengo que avisar de que estoy en el hospital con COVID. Entonces, si entran a tomarme temperatura o alguna cosa de estas, les tengo que hacer caso, ¿no? Estoy aislado, pero estoy muy bien. Yo creo que esta idea de los colectivos vulnerables surge en una sociedad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En muchos países mejoran mucho las cosas. Hay seguridad social, hay sanidad universal, hay educación universal. Y en esos momentos, años 60, por ejemplo, en nuestro país, empiezan a darse cuenta algunas personas de que algunos colectivos estaban quedando fuera de ese estado de bienestar. Y uno de ellos es el colectivo que se denominó de las personas, ahora lo llamamos con discapacidad intelectual. Cuando nuestras familias crearon las entidades para las personas con discapacidad intelectual, es porque habían identificado a un colectivo que estaba quedando fuera de los beneficios educativos, sanitarios y sociales. Y fue una buena idea, porque ese colectivo era invisible y estaba muy maltratado, ¿no? Lo que pasa es que, como dices tú, en la pandemia se ha visto todavía más claro algo que ya veníamos viendo, que es que muchas veces hay personas que en los años 60, en los años 80, tenían un empleo, tenían una casa, tenían una familia, tenían unas condiciones de seguridad que las están perdiendo. La precariedad, el riesgo, la vulnerabilidad empieza a repartirse de una forma mucho más aleatoria y caótica. Y por tanto, hay personas, por ejemplo, que tienen un hijo con discapacidad que van a la asociación diciendo yo quiero los mismos beneficios que mi hijo con discapacidad, porque se ha dado la vuelta a la tortilla incluso. Entonces el enfoque es bien, vale, fue una buena idea identificar colectivos vulnerables, fue una idea estupenda, pero cuando ha cambiado las condiciones de la vulnerabilidad, hay que cambiar la mirada sobre la vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad que se reparte de otra manera. Mucha más desigualdad social entre ricos y pobres y mucha más aleatoriedad de que te pueda tocar a mucha gente de la sociedad, le pueda tocar una condición de riesgo o daño que estropee su vida, sin depender de discapacidad solo o de sexo solo o depender de edad solo, dependiendo de muchos factores. Y por tanto, las estrategias tendrán que cambiar seguramente. Muchas gracias, Fernando. Ahora le paso el turno a Esther, que es experta en apoyos personales, por eso ha recorrido medio mundo buscando la inspiración en qué es esto del trabajo con la comunidad. Dime, Esther, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Podemos seguir prestando nuestros apoyos como lo hacíamos hace 30 años? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo tengo que hacer, no puedo responder sin poner en valor lo que acabamos de escuchar. O sea, estos 20 minutos, yo no sé si alguien nos ha levantado de la mesa, ha dado vueltas. O sea, yo creo que se han dicho cosas espectaculares que nos va a dar para mucho tiempo, ¿no? Bueno, la pregunta, conclusiones, yo no me atrevería mucho a hacer conclusiones porque no me veo como capaz de ello, pero sí que hay algunas intuiciones de cuando hemos estado estudiando qué pasa con los desarrollos comunitarios, cómo se hacen, Y todo el rato intentábamos buscar cuáles eran las fuentes, cuáles eran las fuentes de energía, o sea, la esencia, el origen que hacía o que hace que eso funcione, ¿no? Entonces, sin que sea una conclusión, pero sí que una cosa que advertíamos es que las personas que estaban involucradas allí, de alguna manera, son personas que establecen unas conexiones de una determinada calidad.
Y esta conexión que establecen con los otros, intuimos que tiene que ver con las conexiones que establece esa persona o esas personas consigo misma. O sea, nos ha emergido una cosa muy rara con la que no hemos trabajado habitualmente, pero que resulta que es el nivel de conciencia sobre tu propia vida determina tu vida comunitaria, ¿no? Entonces hay algo que nos impulsa o que nos dice dónde estamos reflexionando sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. ¿Cuál es nuestro nivel y nuestro vínculo de conexión con nosotras para poder luego entrar en esas conexiones comunitarias con el resto, ¿no? Entonces, me preguntas si podemos seguir haciendo los apoyos como los hacíamos hace 30 años. Claro que podemos. De hecho, los vamos a hacer como hace 30 años en muchas de las situaciones. Poder podemos. Otra cosa es si éticamente y técnicamente nosotros podemos mantener esto, ¿no? Una vez que hemos visto determinadas cosas, que las hemos sentido, que las hemos apreciado, no sé si somos capaces de seguir haciendo lo mismo. Pero ahí lo decía un poco Corman en el vídeo, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Pues bueno, yo creo que ahí lo dejaría. Muy bien, gracias, Esther. Ahora vuelvo a Mauri. Mira, Mauri, quería preguntarte si crees que es importante estar conectado y relacionarse con otras personas. Sí, es importante, porque estar conectado nos transmite información, saber más sobre ella y nos hace sentir seguridad y confiar en la persona. Y yo creo que estar conectado es importante porque nos transmite estar más relajado, como más seguridad. Uh-huh. Y Mauri, ¿a ti con quién te gusta relacionarte? ¿Con quién sueles conectarte? Pues me conecto con mis amigos, con mi familia y con la gente de trabajo. Uh-huh. Y para Carmen, volvemos a Europa como referente, Carmen. ¿Cómo debe fomentar Europa esas conexiones? ¿Cómo nos puede dirigir a estar o no estar conectados? Pues mira, Mario, y el resto de panelistas, cuando estaba planteándome esta pregunta, dije, ¿pero qué es Europa si no una gran conexión, ¿no? O sea, ¿cómo debe fomentar Europa esto? Pues siendo cada vez más Europa, ¿no? Pero sobre todo, más yendo al terreno más práctico, para mí hay dos cuestiones fundamentales. O sea, Europa puede fomentar las conexiones favoreciendo marcos políticos y jurídicos que favorezcan las conexiones. Es decir, te pongo un ejemplo, por ejemplo, los fondos estructurales. El Fondo Social Europeo, o el fondo FEDER, ¿no? Que todos conocemos bien porque están en nuestros pueblos. Bueno, pues el diseño de esos fondos, por ejemplo, debe permitir las conexiones. O sea, digamos, Europa, para mí, Europa debería apoyar a los conectores, ¿no? Como decía Conrad, ¿quiénes son esos conectores? Pues, por ejemplo, entidades, ¿no? como plena inclusión. Yo creo que hay que posicionarse como conectores, ¿no? Y yo creo que eso sería fundamental, que Europa lo apoyase. Otra cuestión bastante importante que me ha venido a la cabeza tras escuchar a Mauri. También debe haber herramientas para estar conectado. Y Europa también tiene que apoyar y financiar esto. Por ejemplo, la próxima agenda digital. Si seguimos sin tener en cuenta las especificidades de determinadas personas, y ya lo digo colectivo, puede ser que digamos que el sector de la discapacidad se vuelva a quedar atrás en esta agenda digital. Me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Me gustaría acabar reforzando esa idea de los conectores. Mi experiencia viene sobre todo de los proyectos europeos, ¿no? De la gente que le gusta salirse un poco de su zona de confort y conectar, ¿no? Y eso Europa obviamente también lo tiene que apoyar. Y esa gente que sale de su zona de confort para conectar, y retomo un poco la viñeta del principio. Bueno, yo es que creo que hay que hacer un poco un sacrificio para conectar, ¿eh? O sea, ha empezado Conrad a hablar de los activos. Obviamente está muy bien saber cuáles son tus activos. Yo creo que hay que empezar por sacrificarse, ¿no? Al final la colaboración o la cooperación, no quiero hablarlo así, pero es un poco una especie de matrimonio, ¿no? Hay que sacrificarse un poquito, pero sacrificarse de manera moderna, ¿eh? Como decía la viñeta, hay que modernizarse también en el sacrificio. Ahí lo dejo. Muy bien. Y Carmen,
¿Podrías poner algún ejemplo de excelencia de servicios basados en la comunidad de algún país europeo? No sé dónde podemos mirar como referente. Sí, bueno, ejemplos pequeñitos, ¿no? Nosotros le llamamos islas de excelencia. Hay muchas cosas muy buenas, pero no se ha llegado me viene la palabra en inglés, a que todos, digamos, los servicios sociales funcionen de la misma manera. Por ejemplo, está el ejemplo de sitios donde el apoyo autodirigido se lleva muy bien, además hay una financiación, tienes Reino Unido, tienes partes de Finlandia, tienes un ejemplo claro aquí en Bélgica, yo lo tengo aquí en la frontera, en Flandes, ¿no? La región del norte de Bélgica. ¿Por qué para mí es un buen ejemplo? Y quizás me parece... Es una opinión personal, menos bueno el ejemplo británico. Porque es un ejemplo que mezcla la comunidad y el individuo. Es decir, son sistemas de apoyo en donde uno, la persona con discapacidad, tiene la posibilidad de decidir cómo quiere que sea ese apoyo y cómo quiere recibir la financiación, pero no es un apoyo individual y egoísta, si puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Es esta confrontación entre yo, mis necesidades y mi idiosincrasia y la comunidad, ¿no? Yo creo que a mí el sistema de Flandes me gusta porque pone en valor esas dos cosas, ¿no? El individuo en la comunidad, ¿no? De acuerdo, gracias, Carmen. Ahora, para Paloma, quería preguntarte que bajo tu punto de vista, ¿qué cosas habría que empezar a cambiar para romper el aislamiento? Quizás nos podías hablar de, como ejemplo, del proyecto Soledad Cero. Cuéntanos, Paloma. Pues yo, para romper con el aislamiento, creo que deberíamos utilizar estrategias en un doble sentido, ¿no? Es verdad que las familias somos un poco endogámicas, las familias de personas con discapacidad, y tendemos a relacionarnos entre nosotros porque nos resulta más fácil, nos sentimos menos juzgados, ¿no? Entonces, por un lado, las familias deberíamos abrirnos y, por otro lado, se deberían de crear estrategias para que se creen conexiones entre diferentes colectivos, ¿no? Una de estas estrategias es el proyecto Soledad Cero, de Plena Inclusión, y nace como objetivo paliar la soledad no deseada de las familias que tienen algún miembro con discapacidad intelectual, para mejorar su calidad de vida. Entonces, en el proyecto lo que hemos consideramos que la soledad es un problema colectivo, es un problema que puede afectar a todos en algún momento de nuestra vida, pero cuya solución está en manos de todos y de todas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es crear redes significativas entre personas, entre personas cercanas a esas familias que tienen esta situación, ¿no? Redes con vecinos, comercio de proximidad, asociaciones, generar contactos para que se cuiden entre ellas. O sea, no es tanto como dejarlo en manos de las administraciones, sino que sean las personas del entorno de esa familia las que presten los apoyos y la compañía. En muchas ocasiones es mucho más efectivo tomarte un café con un vecino que tener el apoyo de un trabajador social, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese prisma estamos desarrollando este proyecto. Hay seis entidades en toda España. Estamos en Madrid, Toledo, Guadix, en Córdoba y en Campo de Gibraltar. Y nada, el objetivo es que las personas se cuiden entre ellas, generar relaciones significativas entre las personas, porque consideramos que todo el mundo tiene algo que ofrecer a la comunidad, ¿no? Gracias, Paloma. Ahora le traslado pregunta a Fernando Fantova. La unidad de las familias que crearon una red fue la fuerza que estuvo impulsando el nacimiento y la puesta en marcha de los servicios de Plena Inclusión, cuando entonces se llamaba FEAPS. Dime qué ha cambiado desde entonces. ¿Hay que volver a tejer esas redes familiares? ¿Hay que rehacerlas? ¿En qué punto estamos? Pues fíjate, se me ocurría responderte quizás con el ejemplo de lo que me está pasando a mí ahora. O sea, yo en este momento estoy con la COVID y estoy en una institución hospitalaria, encerrado. Pero fíjate, cuando
me han atendido, me he dado cuenta de que ellos tienen un buen sistema de información, donde tienen otras condiciones mías de salud. Yo tengo otros problemas de salud, pero no me han clasificado por ninguno de los otros problemas de salud. Me han clasificado porque tengo la COVID y al tratarme personalizadamente han tenido en cuenta los otros problemas de salud. Además de eso, yo he tenido la mala suerte de contagiarme, pero mucha gente no se está contagiando porque hay personas en los centros de salud de atención primaria y en la prevención, en la salud pública, que están evitando el contagio, están actuando antes de que se produzca la enfermedad. Bueno, lo que nos pasa en los servicios sociales es que estamos más atrasados en ese sentido. En primer lugar, nuestra atención primaria, nuestra prevención de los problemas sociales es mucho más débil que la que se hace en salud. Luego, además, cuando tienes un problema, te clasifican por ese problema y ya te meten en un circuito para los que tienen ese mismo problema. Como digo, eso cuando no había nada, cuando era el comienzo, años 50, 60, 70, es normal que se crearan tantos servicios específicos para personas con discapacidad intelectual. Pero hoy en día ya no se justifica por lo que decíamos antes de las diferentes condiciones de vulnerabilidad y por lo que podemos decir ahora de que sabemos mucho más. Es decir, lo que nos han enseñado las personas con discapacidad intelectual en el tratamiento de sus problemas nos sirve para muchas otras circunstancias. Por tanto, yo diría que el gran reto de las familias, muchas de ellas fundadoras, como es el caso de mi familia, de asociaciones de discapacidad intelectual, es tener la generosidad de darse cuenta de que ya no tienen un compromiso moral con su colectivo, tienen un compromiso moral con todas las personas que sufren problemas parecidos a su colectivo. Y eso quiere decir que más que reforzar servicios específicos, especializados, para cuando el problema está manifestado, tenemos que contribuir con los servicios públicos y con un montón de otros agentes y con redes comunitarias a crear una comunidad inclusiva para todas las personas que podamos tener circunstancias de salud, económicas, familiares o del tipo que sea, que nos puedan hacer incurrir en una situación de vulnerabilidad o de exclusión o de dependencia. Gracias, Fernando. Ya para cerrar este primer bloque, quería plantearle a Esther una cuestión que espero que nos permita cerrar con un poquito de esperanza, porque vivimos una situación muy complicada, eso es evidente, pero ¿podemos aprovechar precisamente este momento actual tan complicado para espolear los cambios que necesitamos? Bueno, yo creo que a veces justo el ser una situación complicada es lo que te provoca el cambio. Cuando estamos muy a gusto, cuando todo nos va bien, probablemente no generamos ninguna propuesta de cambio, ¿no? Los cambios normalmente yo creo que o te vienen o los decides, ¿no? Entonces a veces te vienen a cuestiones, por cuestiones de crisis personales, sanitarias, ecológicas, de cualquier tipo, económica, nos vienen, ¿no? Encima. Luego, incluso cuando hemos atravesado esas pequeñas crisis, resulta que hemos aprendido, o sea, que de ahí podemos como sacar cosas importantes, ¿no? Con esto no quiero subestimar la dificultad que está teniendo el momento, que es grande y está muy heterogéneamente repartido los efectos que está teniendo esta situación. Y desde luego, eso sin subestimarlo, ¿no? Pero quizá sí que haya una posibilidad, ¿no? Una alternativa. Yo creo que también los cambios a veces los decidimos, o sea, decidimos que responder de manera generativa a lo que existe, ¿no? A esa dificultad. Yo creo que Plena y las organizaciones que están con Plena y mucha otra gente ya tenía esta dirección comunitaria, ya estábamos caminando hacia allá. El tema de la inclusión, había todo un... existe. Muchas organizaciones en España también están haciendo este trabajo. Entonces, esto existe. La cuestión yo creo que ahora es como aprovechar la situación de dificultad para hacerla de palanca, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que sí, lo tenemos todo. Es que tenemos la técnica, tenemos la posibilidad, pero falta la decisión. Hay una voluntad que además creo que es una voluntad que no se puede depositar en nadie. Es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces, nos falta ese espacio de pensar, de compartir más cómo tomar esa responsabilidad. Pero yo creo que sí que tenemos posibilidad y necesidad de hacer ese giro, pero nadie puede dejarse en brazos de otro para que esto ocurra. Y una cosa, necesitamos, claro, que hacerlo entre todos, pero no buscamos hacerlo entre todos para saber qué hay de lo mío,
que esta es una, a veces hacemos eso en las formas de colaborar, es, sí, sí, yo estoy aquí siempre y cuando después me llevo esto, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos unos espacios de generosidad y de establecer otro tipo de vínculo con los otros, si no, no vamos a poder. Pero vamos, yo creo que podemos. De acuerdo, gracias, Esther. Bueno, y ahora es el turno de hacer una llamada a las más de 100 personas participantes que estamos en este momento conectadas. Os vamos a proponer a todos vosotros y a todas vosotras que os unáis a nosotros en esta reflexión sobre las conexiones. Y para ello os vamos a proponer lo siguiente. Creo que tenemos por ahí preparado una imagen. Sí, vale. Os vamos a lanzar una pregunta que será: señala en una palabra una actitud que cada persona debe tener para colaborar en red o trabajar en conexión con otras personas. En vuestra pantalla ahora estáis viendo la forma de participar. Hay un enlace a un sistema que es esta web, Menti. Debéis abrir en cualquier explorador, en Chrome o en Explorer o en el que manejéis, debéis abrir esta conexión, introducir esta dirección y ese código que veis sobre vuestras pantallas, 80811516. Damos un poquito de tiempo para que vayáis entrando. Y ahí tenéis que responder eso, con una sola palabra, una actitud que cada persona debe tener para colaborar en red o trabajar en conexión con otras personas. Os damos un poquito de tiempo para que podáis ir entrando. Podéis contestar tranquilamente, que os vamos a dejar unos minutos para pensar. Si tenéis problemas para encontrar el enlace, creo que en el chat nos han metido también, no sé si me equivoco, creo que en el chat tenemos también el enlace para poder entrar. ¿Estamos? Ahí lo tenemos el enlace. Entrad en menti.com, por favor. Y meted el código, que también aparece ahora en el chat, 80811516 en menti.com, y responded a la pregunta. Señala en una palabra una actitud que cada persona debe tener para colaborar en red o trabajar en conexión con otras personas. Mientras vais contestando, os recuerdo que hay más formas de participar, de contribuir a este proceso de participación de cara al establecimiento del próximo plan estratégico de plena inclusión. Podéis entrar en la web Vivir con de plena inclusión, donde encontraréis una encuesta en la que podéis hacer constancia de vuestra opinión. Podéis participar también en el concurso de vídeos que continúa abierto. Y en la aplicación YAP también podéis participar en la encuesta. Ah, bueno, y por supuesto podéis animar a otras personas de vuestro entorno, de vuestras organizaciones, a que respondan a esta encuesta. Cuanto más seamos, más ideas tendremos y mejor será nuestro plan estratégico. Espero que vayáis ya respondiendo a la pregunta en la web. Enseguida empezaremos a ver resultados de cuáles son para vosotros, cuál es para vosotros una actitud que debe tener una persona que quiera colaborar en red o trabajar en conexión con otras personas. Vale, ahí vemos, mira. Pues aparece claramente destacada, podéis seguir contestando todavía, esto no está cerrado, pero de momento generosidad y empatía ganan por goleada, como podéis ver ahí en el esquema. Quizá empatía sea la que más votos tiene, porque ya vemos, hay dos versiones, una con acento y otra sin acento, pero entendemos que el concepto es el mismo. Ya. Que hay que ser empáticos con los demás, ponerse en la piel de los otros y entregarse con generosidad. También hay unos cuantos conceptos que destacan: apertura, flexibilidad, solidaridad,
En fin, pues básicamente la entrega y el altruismo, el ponerse en la piel de los otros y el estar abiertos de mente y respetuosos con los demás, parece que son las aptitudes que para la mayoría de vosotros y vosotras destacan para poder trabajar en red y conectados con otras personas. ¿Podéis seguir votando todavía? Recordad luego que toda esta conversación está siendo grabada, que la podréis ver en el canal de YouTube de Plena Inclusión y que podréis compartirla y animar a otras personas que no nos han podido seguir en directo para que vean todo lo que hemos hablado, que creo que está siendo muy interesante. Bueno, yo creo que podemos dar empatía y generosidad por palabras claramente ganadoras. Ah, bueno, me comentan por aquí que todavía nada. Vamos a cerrar ya el turno de respuestas. Muy bien. Pues eso, nos quedamos con esa idea. Generosidad y empatía son las actitudes con las que debemos afrontar este trabajo en red. Muy bien. Bueno, pues después de este primer bloque de la conversación vamos a dar paso a un segundo. Ya hemos repasado cómo de conectadas o aisladas se sienten las personas con discapacidad y sus familias. Y en este segundo bloque vamos a tratar de identificar los retos a los que tiene que hacer frente nuestro movimiento asociativo para mirar a un futuro de inclusión en la comunidad, que es el objetivo que nos mueve. Perdón, empiezo con Fernando Fantova. La primera pregunta de este segundo bloque. Fernando, ¿cómo deben de colaborar las entidades del tercer sector entre ellas para abordar las necesidades de las personas más allá del colectivo al que tradicionalmente pertenecen? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que a veces quizás no se advierte cuando hablamos de comunidad, ¿no? Fíjate, yo creo que cuando en los años 70 y en los años 80, desde los movimientos asociativos de la discapacidad intelectual, hablábamos de lo comunitario, hablábamos de la normalización, hablábamos de la integración. Entonces, de otros movimientos diferentes también se hablaba del desarrollo comunitario, de la organización comunitaria. Era una sociedad donde las comunidades existían, es decir, sean rurales, sean urbanas, sean industriales. La mayor parte de la gente en aquella época vivía en verdaderas comunidades, conocía a sus vecinas y vecinos, tenía mucha similitud cultural, de edad, estilo de vida con sus vecinas y vecinos. Yo recuerdo hace poco en una charla en Baracaldo, una mujer dijo, mi padre trabajaba en Altos Hornos, la escuela a la que yo iba era de Altos Hornos, el cine al que yo iba era de Altos Hornos, el hospital lo había fabricado Altos Hornos, la vivienda en la que yo vivía la había construido Altos Hornos. Todos los hombres procedentes de las mismas tierras de España, trabajando en la misma fábrica y al lado todas las mujeres en casa, cuidando gratuita e invisiblemente, en comunidades homogéneas. Cuando entonces decíamos servicios o programas basados en la comunidad, queríamos decir que en comunidades existentes nos podíamos apoyar para crear servicios. Ahora es todo lo contrario, ahora hay que construir las comunidades. Es decir, el desarrollo económico y el desarrollo de la sociedad, que ha tenido ventajas muy grandes, ha tenido la desventaja de destruir lazos primarios y comunitarios, de hacer familias más pequeñas, más aisladas unas de otras, más resumidas en su tamaño y con menos compromisos ascendentes y descendentes de cuidado. Por tanto, ahora no se trata tanto de apoyarse en las comunidades que existen para crear programas y servicios, sino de, como decía Cormac, crear programas y servicios que contribuyan a reconstruir las comunidades. De alguna manera, creo que ese es un poco, diríamos, el problema que tiene el tercer sector es doble. En primer lugar, se estructuró mucho por lo que Cormac llamaba silos, por colectivos de los que eran muy relevantes hace 30 años. Y segundo, que se creó, era tal la necesidad de servicios profesionales que la administración pagó a las entidades para que prestaran servicios. Y las entidades perdieron su base comunitaria, perdieron su aliento transformador en muchos casos. Todavía, en plena inclusión y en todas las grandes redes, hay un aliento de transformación y de comunidad y de
y de lucha compartida, porque eso no se ha perdido y lo estamos viendo aquí hoy. Yo diría, lo difícil es que esas entidades que están un poco formateadas para prestar servicios a colectivos fijos salgan un poco de ese rol y vayan experimentando cada vez más, como se está haciendo con proyectos de soledad o con proyectos de otro estilo, en programas que no sean específicos para el colectivo y no sean especializados de segundo piso, sino que sean más comunitarios, más territoriales. Eso no se improvisa de un día para otro, pero se está haciendo. Yo creo que el movimiento asociativo lo que tiene que hacer es alentarlo y hacer alianzas con la universidad, con la academia, con otros actores, para generar el conocimiento y el estímulo de que esos nuevos programas más sostenibles, más comunitarios, más inclusivos, se vayan extendiendo por todo el tercer sector. Gracias, Fernando. Pero más allá de las redes entre iguales, Paloma, te quería plantear a ti, vamos a dar un salto y vamos a hablar de la inclusión en la sociedad. ¿La hay realmente en nuestros barrios o en nuestros colegios? ¿O qué habría que hacer para crear redes de solidaridad en la comunidad para que la gente conozca la discapacidad intelectual? Yo creo que aunque la sociedad en general tiene una mirada amable hacia la discapacidad intelectual, hacia la discapacidad intelectual y hacia las familias, yo creo que todavía queda bastante recorrido hacia la inclusión. Pero yo no creo que sea maldad, o simplemente hay un gran desconocimiento. Hay un gran desconocimiento de cómo es el mundo de una familia que tiene un miembro con discapacidad intelectual. La imagen de la persona con discapacidad intelectual está muy distorsionada a lo largo de la historia, hasta hace poco, pero todos conocemos casos a lo largo del tiempo de cómo las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo han sido ocultadas al resto de la sociedad y de su entorno, ¿no? Yo creo que todavía hay un cierto estigma, una cierta infantilización por parte de la sociedad que se podría corregir haciendo visible la discapacidad intelectual y de las familias, ¿no? Hacer ver que nuestros familiares tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades que pueden ser puestas al servicio de la sociedad, ¿no? Y yo creo que el principal enemigo es el desconocimiento. A mí, por ejemplo, me encantaría que mi hija pudiera... Perdón, me encantaría que mi hija pudiera salir dentro de su entorno, dentro de su barrio y que fuera conocida como otro vecino más, ¿no? Esa sería realmente una verdadera inclusión. Y también para tomar nota, Paloma, desde tu punto de vista, ¿en qué tendrían que cambiar las entidades de plena inclusión para facilitar conexiones significativas para las personas? Yo creo que deberían crear iniciativas para generar redes entre personas, entidades, asociaciones e instituciones. Y sería muy interesante también que poder empoderar a las familias y a las personas como activos de la sociedad. Para ello tienen que prestar más atención a las familias y a las personas, a qué es lo que pueden aportar a la sociedad, hacerles participar de forma activa. Que las familias y las personas con discapacidad no solo reciban, sino que también puedan ofrecer sus habilidades, sus dones y sus talentos, que los tenemos. Y por ejemplo, las familias que tenemos un miembro con discapacidad, yo creo que prácticamente el 99% hemos debido de pasar por procesos bastante significativos que nos han hecho tener una resiliencia y una capacidad de superación que yo creo que se puede poner al servicio de otras familias en momentos de crisis, ¿no? Tenemos una cierta también vocación de servicio, por eso nos dedicamos al activismo y estamos siempre intentando ayudarnos entre nosotros. Las redes naturales entre familias salen solas. Tú en la parada de la culpa creas red, creas comunidad y nos prestamos apoyo. Bueno, pues eso sería interesante que se hiciera extensivo, pero no solo a las familias con discapacidad, sino a todos los entornos, ¿no? Yo centraría en los dones y en los talentos de las familias y de las personas con discapacidad y ponerlos al servicio de la comunidad. Y luego eso sería devuelto a las propias familias y a las entidades. Y ahora de las familias pasamos a centrarnos en las personas. Y lo hacemos a través del ejemplo de Mauri. Mauri, ¿tú participas en alguna actividad en tu barrio o en tu comunidad? Sí, participo en la comunidad. En mi barrio, en algunas actividades, en Torrén. Estoy como he dicho, estoy en la asociación Adictos y participo ahí en algunas actividades.
No participo con los vecinos de mi barrio porque no estoy muy acostumbrado por miedo a que me rechacen o que no me acepte como soy, pero sí que participo en la sociedad con el entorno, con la asociación. Muy bien, Mauri, o sea, que no participas en más actividades de tu comunidad que no tengan que ver con la discapacidad. Precisamente, o sea, no es porque no quieras, te gustaría participar en esas actividades, pero no te atreves a dar ese paso. Entonces, Mauri. Sí, me gustaría participar no solamente en las actividades de personas con discapacidad, sino también en otras actividades de otra sociedad, que no sea solamente de personas con discapacidad, sino que tuviera todos incluidos. Ajá. Muchas gracias, Mauri, por tu testimonio, porque además es muy, muy significativo de todo lo que estamos hablando hoy. Gracias. Quería trasladar la siguiente pregunta, Esther, para que las entidades del tercer sector colaboren entre ellas, al margen del colectivo al que pertenecen, y avanzar sin etiquetas, ¿hay que inventar algo nuevo o es más bien una cuestión de compromiso por parte de todos? Yo creo que inventar, tampoco necesitamos inventar mucho más, es que lo tenemos todo. La cuestión, mira, es como lo que decía antes Fernando, necesitamos construir las comunidades, reconstruirlas otra vez. Entonces, probablemente lo que necesitamos es, en vez de poner cada uno de nuestros intereses particulares encima de la mesa, necesitaríamos hablar de un vivir, que además ya cada vez más territorial, o es de unos círculos de proximidad, de cómo podemos vincularnos y relacionarnos en un barrio unos con otros, desde los distintos puntos de vista, sin que los distintos puntos de vista queden cegados, pero tampoco tengan una preeminencia sobre el resto, ¿no? Entonces, eso yo creo que necesita, pues, de una manera, de unas formas de hacer que yo creo que ya existen. Si simplemente es salir a la calle y ponerte a trabajar, ya. O sea, no, yo creo que sí que lo tenemos todo dado y que, vuelvo a insistir, creo que es una cuestión de voluntad. Gracias, Esther. Y ahora, Carmen, le traslado la pregunta del millón. Al final, todo cuesta dinero, todo depende de la financiación. ¿Qué importancia tiene el tema económico para en lo que respecta a estas conexiones? ¿Hasta qué punto incluso puede condicionar la institucionalización el tema financiero? Bueno, pues efectivamente, Mario, es el, como decimos nosotros, la un poco la patata caliente. Mira, a mí me gustaría ser un poco provocadora en este caso, ¿no? Una entidad como Plena Inclusión tiene una especie de dualidad, porque es proveedora de servicio, pero también representa la voz de las personas con discapacidad. Si la financiación sigue al individuo, ¿qué pasa con las entidades? Ahí es el momento en el que estamos, ¿no? ¿Hay que tomar partido o no? Obviamente, como todo en esta vida, en algún momento habrá que tomar partido. Desde luego, lo que nosotros vemos ahora a nivel europeo es que tiene que mantenerse un sistema dual, de momento. Hay que favorecer la prestación de servicios basados en la comunidad, hay que favorecer sistemas de financiación que sigan las preferencias del individuo, pero no se puede saltar al vacío. No se puede desinstitucionalizar si no hay servicios. Y los servicios, como bien apuntaba también Fernando, hay que salir un poco de los hilos. La propia construcción de los servicios sociales tiene que cambiarse. Y eso tiene que reflejarse en la financiación. Pero luego también es curioso, y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿no? A nivel europeo, estábamos todos reclamando, por favor, que el paquete este de rescate europeo, que a mi colectivo también, y estamos hablando otra vez en claves de colectivos, ¿no? Luego vas a hablar con la Comisión Europea, la Comisión Europea te dice, no solo tienes que organizarte, sino también tienes que unirte, ¿no? Hay tensiones, y esas tensiones yo creo que antes de sentarse a la mesa, de alguna manera deberían no resolverse, una tensión es difícil de resolver, pero sí quizás hablar claro, ¿no? Y la financiación tiene que ir en línea con ese hablar claro.
Yo, desde luego, desde mi experiencia, y como apuntaba Fernando, vivimos, ¿no?, de una etapa en donde los años 80, 90 era un tipo de servicios sociales. Incluso anterior hemos pasado de la especialización absoluta de la especialización absoluta al todo en la comunidad. Yo creo que hay que balancear un poco esa relación. Tiene que haber necesidad de servicios hasta cierta manera especializados, porque no todos los individuos son lo mismo. Sobre todo estamos hablando con personas, por ejemplo, cuando estamos hablando con personas con grandes necesidades, pero tiene que haber un entorno de servicios sociales que dé respuesta a porque todo el mundo puede ser una persona vulnerable en algún momento. La financiación tiene que seguir eso. Hay que modernizar el sistema de financiación y hay que resolver un poco las tensiones internas hasta que el sistema, de manera dual, se vaya haciendo posible cerrar de un día para otro las instituciones. Es valiente y es muy valiente, pero hay que hacerlo con una red. Nosotros, desde luego, como entidad europea que representa a los prestadores de servicios y las personas con discapacidad, abogamos porque esa transición sea lo más rápida posible, ¿eh? No porque sea una transición, tiene que ser perenne. Y valiente, ¿no? Los propios servicios para las personas con discapacidad tienen que mirarse internamente y decidir qué tipo de profesionales quieren y qué tipo de estructuras de profesionales, ¿no? Creo que esa es una respuesta a la que hay que dar, a una pregunta a la que hay que dar respuesta más pronto que tarde. Quiero acabar con una cuestión fundamental, que es hacer referencia al planeamiento social. Yo, si me preguntáis, si yo tuviera que ir a hablar con alguien para que me diese una respuesta relativamente rápida, hablaría con los planeadores sociales, con aquellos que definen las ciudades, los municipios, porque si eso no funciona, da igual que crees unos servicios maravillosos y que hay un sistema jurídico que dote a las personas con discapacidad intelectual de todas las posibilidades para participar en la sociedad. No sé. Yo empezaría por ahí. Bueno, muchas gracias, Carmen. No está mal como comienzo, ¿eh? Quería volver otra vez a Mauri, porque antes nos ha comentado eso, que se le quedan actividades en las que le gustaría participar en su comunidad y que no se atreve o no puede dar ese paso. Mauri, dinos, ¿en qué actividades en concreto te gustaría participar y no puedes? Pues me gustaría participar, pues, por ejemplo, cuando me encuentro con un vecino, por ejemplo, que tuvieran atención y que nos habláramos y eso, porque hay muchas veces que los vecinos te hablan o pasan porque no te conocen, no sabes quién eres y eso, pero sí que me gustaría que tuviéramos alguna relación. ¿Y qué le pides a la sociedad? A las asociaciones, incluso a tus vecinos, ¿qué les pides a la gente de alrededor para poder participar como cualquier otro? Lo primero que le pido es que hayan o varios o uno o varios protocolos en los que nos incluyan a todas las personas, tanto como personas con discapacidad como a todos, y que no estuvieran rechazadas las personas. Por otro lado, que nuestros derechos y faciliten que nos conozcan nuestros apoyos y en las asociaciones. Y también pido que el gobierno aporten o fomente más ayuda y apoyo a las personas con discapacidad y que nos incluyan todos. Muchas gracias, Mauri. De nada. Y también quería plantear otra cuestión a Carmen. ¿Qué papel, ya para cerrar, me gustaría que nos quedáramos con esta idea, qué papel debe tener Plena Inclusión en el ámbito internacional en relación a la construcción de un modelo de apoyos abierto a la comunidad? Pues mira, a mí se me ocurre una palabra. Yo creo que Plena Inclusión debería ser un superconector. Un superconector. Partiendo de la dualidad que acabo de exponer, ¿no? La dualidad... Soy servicio, soy entidad representante de las personas con discapacidad. Esa dualidad que te puede poner en dificultades también digamos, os coloca en una posición única, ¿no? O sea, por eso es como el superconector. Creo que hay incluso sustancias y tal como superconectores.
tenéis la posibilidad de ser puente entre vuestra propia dualidad, ¿no? Es como un poco el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Tenéis que mirar un poco internamente y ver a ver cuál es el que sale. Pero desde luego con una capacidad como lo estáis haciendo ahora, ¿no? Sobre todo a nivel europeo e internacional, yo creo que tenéis vuestra presencia a nivel europeo es reconocida. Sois muy valientes y eso sí, siempre está bien, ¿no? Que haya gente valiente, por ejemplo, lo que estáis haciendo, ¿no? La capacidad de plantearse unos propios principios, ¿no? De base, como lo que estáis haciendo. Y quizás, sí, puede ser que no lo desconozca, pero probablemente unir lazos con esas otras entidades que representan otros servicios sociales para otros colectivos, ¿no? Yo creo que nosotros ahora en ESPD estamos haciendo una campaña que se llama Somos Servicios Esenciales, y yo creo que podría ir por esa línea, ¿no? O sea, un poco salir un poco del terreno, pero mantener la especificidad, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Y un poco, ¿no? Por cerrar lo que hablaba Conrad al principio de ese restaurar la democracia, quizás también participar activamente en ese proceso, ¿no? Yo creo que el mundo de la discapacidad tiene muchísimo que ofrecer a la situación actual y a otros colectivos. Yo creo que habría que poner eso en valor, ¿no? El valor de expertos en conectar a gente y en mirar hacia uno mismo, ¿no? Y en saber cómo se pueden romper un poco las barreras para participar. O sea, pero bueno, me quedaría con el superconector, que además como muy de superhéroe, ¿no? Me gusta la imagen, la visualizo. A mí también me gusta, Carmen. Nos quedamos con esa idea del superconector, que no es un material tecnológico de última generación, que debemos ser nosotros los superconectores. Muchísimas gracias a todos y a todas los ponentes, porque cada uno desde vuestro punto de vista nos habéis ayudado mucho a entender qué es esto de vivir con conexiones y cómo queremos hacerlo a partir de ahora. Pero me vais a permitir que le dé unas gracias especialmente grandes a Fernando Fantova por haber finalmente participado, pese a estar un poco malito desde el hospital, no ha querido perderse esta conexión, y eso yo creo que desde nuestras casas tenemos que darle un aplauso virtual a Fernando por haber sido tan generoso con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, Fernando. Estoy riendo porque me estaban riñendo. Pues al de caso, a quien le tienes que hacer caso, Fernando, cuídate mucho ahora y de verdad muchísimas gracias por haberte unido a la conversación. Muchas gracias, Esther, Carmen, Mauri, a Carlos que ha hablado al principio, a Silvia, no sé si me dejó a alguien, bueno, si me dejó a alguien, perdonad, pero muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Y ahora vuelvo a reclamar la atención del centenar de participantes que estamos conectados, porque vamos a hacer otra vez, como hemos hecho después de la primera ronda de conversación, vamos a volver a plantearos, en esta ocasión no es una, sino dos preguntas, para que una vez más pensemos todos juntos en nuestro futuro. A continuación volveréis a ver un pantallazo con la nueva pregunta, que en esta ocasión es, en una palabra, ¿qué es para ti una organización conectada? Ya sabéis, vamos a proceder como antes, tendréis que entrar por vuestro navegador en el enlace de menti.com, volvéis a entrar y meter el código que supongo que ahora a continuación nos pondrán en el chat. A ver si podemos ver el código, ahí lo tenemos también. Entrad en menti.com, meted el código 373825. Y respondéis a esta pregunta con una sola palabra, os recuerdo. ¿Qué es para ti una organización conectada? Vamos a dar unos minutitos para que vayáis respondiendo. Os recuerdo, otra vez más, las vías de participación para la preparación de este plan estratégico, que podéis entrar en ViviRCon, responder a la encuesta, participar en el concurso de vídeos. Podéis animar a vuestro entorno también a responder. Sí, ya tenéis ahí en el chat el enlace y el código para responder a la pregunta que repito una vez más. En una palabra, ¿qué es para ti una organización conectada? Y de aquí a nada empezaremos a ver ya
los resultados en pantalla. Vamos respondiendo. Recordad, por favor, luego, si os apetece, pasadle a vuestros contactos el enlace a la reunión grabada en YouTube para que la pueda ver mucha más gente, porque desde luego yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora la que hemos tenido y merece la pena que llegue a más personas. Enseguida tendremos la nube de resultados con las palabras. Mirad, ya ahí aparece. Vamos a ver. Mirad, destaca por encima de todos y claramente abierta. O sea, que no, una organización conectada tiene que ser una organización abierta. Unida y accesible son los otros dos términos que destacan junto con abierta. A ver, va moviéndose, va todavía respondiendo la gente, pero abierta sigue a la cabeza como la principal virtud para una organización conectada. Generosa vuelve a aparecer, que ya había aparecido antes también la generosidad en la anterior pregunta. O sea que tanto personas como organizaciones debemos ser generosos. Y la palabra accesible, que aparece ahí como segundo, unida, es importante entonces que nuestras organizaciones sean accesibles para poder estar conectadas con otras. Van llegando ya las últimas votaciones. Abierto se permanece en cabeza. Accesible vemos que ha ganado peso. Ahora aparece con un tipo de letra mayor. Yo creo que ya, mientras van votando los últimos, creo que claramente abierta, accesible y generosa son las palabras que se han impuesto. O sea, que así es como deberían ser nuestras organizaciones de plena inclusión si quieren estar realmente conectadas unas con otras. Esa conexión entre iguales a las que hablaba, a la que referían antes nuestros ponentes. Muy bien, pues yo creo que lo damos por concluida la votación. Muy bien. Y ahora vamos a plantearos una segunda pregunta. Después de saber que nuestras organizaciones tienen que ser abiertas y generosas, vamos a plantear una pregunta, pero esta vez la dinámica va a ser distinta. A ver, como veréis en pantalla en breve, vamos a contestar a una encuesta en directo, pero esta vez en lugar de una palabra os vamos a dar varias opciones. A ver si aparece en pantalla la pregunta. Mientras tanto la voy diciendo, la pregunta es: ¿qué conexiones crees que son principales y no pueden faltar para nuestro movimiento asociativo? Tenéis que elegir dos de esas opciones que aparecen. Si no me equivoco, la votación esta la podéis hacer directamente sobre el panel que os habrá aparecido, la ventana que os habrá aparecido sobre el vídeo. Y que si no me equivoco, en estos momentos me está tapando media cara. Creo que ahí es donde tenéis que pinchar. Ya sabéis, dos opciones. ¿Qué conexiones crees que son principales y no pueden faltar para nuestro movimiento asociativo? Elegid dos de todas las opciones que tenéis. Y a continuación volveremos a ver los resultados, pero dejamos unos minutos para que podáis reflexionar y pensarlo tranquilamente. Y entre tanto, os vuelvo a recordar que en nuestra aplicación YAP, por la que ya nos siguen más de 3.800 personas, podéis participar en este proceso de creación del nuevo plan estratégico de plena inclusión, que queremos que sea lo más participativo posible para que refleje las inquietudes de nuestro movimiento asociativo a todos los niveles. Personas con discapacidad, familias, voluntariado, profesionales. Cuantos más participemos, más rico será ese proceso. Espero que vayáis contestando. Vamos, ya habéis respondido más de la mitad de las personas conectadas. Por favor, ir respondiendo ya para poder valorar el resultado.
En nada, ya vamos a cerrar la votación, aunque quienes lo estén haciendo en estos momentos tienen nada, unos segundos más para completar su voto. ¿Qué conexiones crees que son principales y no pueden faltar para nuestro movimiento asociativo? Muy bien, creo que vamos a empezar a ver los resultados en breve. Ahí los tenemos. Bueno, pues hay un claro ganador, que son las organizaciones del barrio, asociaciones de vecinos, centros culturales, etcétera. Mira, que la primera opción para la mayoría de nuestros participantes, un 68% ha optado por esas organizaciones comunitarias de barrio. Y después, las administraciones públicas con un 46%, es la segunda opción más votada por todos vosotros y vosotras. De cerca, bueno, no tan de cerca, mira, el 35% de asociaciones que trabajan con otros colectivos, es decir, otros movimientos sociales, otras entidades de plena inclusión, movimientos sociales y empresas en último lugar. Por lo tanto, dos claras opciones ganadoras. Las conexiones que para vosotros y vosotras son principales y no pueden faltar en nuestro movimiento asociativo, las organizaciones de barrio y las administraciones públicas. Eso no quiere decir que desdeñemos las demás, pero desde luego para la mayoría de vosotras claramente son las que deberían tener más peso en nuestro movimiento asociativo. Aunque muchísimas gracias a todos y todas por participar, por compartir vuestras opiniones. Y con esto cerramos la tercera conversación, que esperamos que, como su título indica, haya sido inspiradora para vosotros y vosotras y que nos ayude a poder sacar adelante un nuevo plan estratégico de plena inclusión en el que todos y todas nos sintamos identificados y que todos aportemos en la medida de nuestras posibilidades lo que podamos. Así es que muchísimas gracias a todos. Os recuerdo, antes de marcharnos, que tenemos la encuesta activa en YAP, que la tenemos en la web de Plena Inclusión Vivir.com, que también la estamos moviendo por redes sociales, que podéis compartirla con vuestros contactos y que cuantas más personas participemos, más ricos serán los resultados. Muchísimas gracias una vez más por participar. Y ya para cerrar, os vamos a dejar con nuestros compañeros de DINCAT, que tienen algo que contarnos desde Cataluña antes de marchar. Por mi parte, esto es todo. Muy agradecido desde Plena Inclusión Aragón. Saludos para todos y todas. Y adelante, Maise Balcells, que es miembro de la Junta Directiva de DINCAT y de Plena Inclusión España. Adelante, Maise. Con ella os dejo para cerrar esta tercera conversación. Muchas gracias. Hola, Mario. Hola a todos. Pero muchas gracias, Mario. Bueno, me toca cerrar esta conversación inspiradora y la verdad es que no es fácil porque han salido muchas, muchas ideas y todas muy interesantes. Yo creo que ha sido excelente, no se puede definir de otra forma. Hemos aprendido mucho y nos han puesto también trabajo y retos. Entiendo que vivir con conexiones y en comunidad, hemos aprendido que en realidad es calidad de vida y calidad de vida para todos, ¿no? Es una forma de entender la vida y todos tenemos este reto de pensar en comunidad. Han salido ideas importantes como que la vida de todos está en manos de todos nosotros y que todos tenemos valores para aportar a la comunidad. Asimismo, todos tenemos esta responsabilidad de dar la visibilidad a lo que es invisible, pero sin marginar, sin etiquetar, sin institucionalizar. Crear estas comunidades y conexiones de calidad que permitan sobre todo el control de las propias personas con discapacidad en la toma de sus decisiones. Y ha salido también de forma muy clara que por parte de Plena Inclusión tenemos un reto, que es el reto de hacer de altavoz de esta forma de pensar, de cómo es posible vivir en comunidad y con conexiones. Yo creo que también ha surgido la idea de que no siempre la comunidad abre las puertas a las personas con discapacidad y a sus familias. Hemos visto el ejemplo de lo que nos explicaba Mauri, de que tendría el deseo, pues, de poder relacionarse más con sus vecinos, de hablar con ellos, de ser un vecino más,
También Paloma, desde un punto de vista de las familias, nos ha dicho pues, que le gustaría también que su hija pues, fuera como una vecina más, ¿no?, en la comunidad. Y aquí es quizá donde de plena también tenemos esta responsabilidad de intentar cambiar esta mirada de la comunidad, ¿no? Nuestra responsabilidad de que la comunidad nos vea como personas, las personas con discapacidad, como personas plenamente capaces. Y este reto lo tenemos que hacer, que sea una realidad, lo tenemos que hacer ya. No podemos esperar más, porque esto es una necesidad que se debe cumplir no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad. Como hemos visto, pues, las necesidades, la vulnerabilidad es transversal y caótica, nos ha quedado muy claro. Y sobre todo en momentos críticos o difíciles como los que hemos estado viviendo y continuamos viviendo, y por tanto la necesidad de esta vida comunitaria, de esta vida con conexiones, es una necesidad que tenemos todos. Es importante además, y ha quedado muy muy claro, que todo esto lo tenemos que hacer con mucha generosidad, ¿no? Y creo que en esto, tanto Plena Inclusión, como las entidades, como las familias, como las personas con discapacidad, somos expertos en trabajar en generosidad. Pues nada más, daros las gracias a todos los panelistas por vuestras intervenciones, han sido muy, muy interesantes. También a todos los participantes que os habéis conectado y que habéis participado en esta conversación inspiradora. Recordaros también que esta conversación, como las dos anteriores, y la próxima del día 20, son parte del proceso de reflexión que está realizando Plena Inclusión para construir el nuevo plan estratégico. En este proceso es clave que podemos contar con todos, con la participación de muchas personas comprometidas con nuestro movimiento asociativo. Cuanto más voces y cuanto más participación y cuantas más miradas, pues mucho mejor. Para que esta participación además sea lo más amplia posible, hemos abierto desde Plena distintas vías. Aparte de estas conversaciones, también hemos abierto el concurso de vídeos. Aquí nos salía la imagen de la conversación inspiradora, pero también ahora a continuación de estas otras vías de participación, como es el concurso de vídeos y también el cuestionario marco. Os han dado el enlace también durante la conversación en el chat. Os pedimos ayuda para difundirlo, porque entre todos vamos a conseguir un gran número de respuestas. También es importante recordaros los círculos de conversación que se van a convocar desde las federaciones y que serán espacios de reflexión y de debate mucho más cercanos. Esperemos que la situación vaya mejorando y que algunos puedan ser presenciales. Toda esta información, además, la podéis encontrar en la página web, como se os indica, en la web de VivirCon. Y, por último, por mi parte, solo invitaros a conectaros el próximo martes, el día 20 de octubre, a las 12, cuando tendremos esto, la cuarta y en este caso la última conversación inspiradora de Vivir con Contribución. En esta última conversación reflexionaremos sobre una pregunta: ¿cuál es el papel de Plena Inclusión en la transformación de un mundo injusto y desigual? Como veis, con la pregunta el tema promete y seguro que será tan interesante como la conversación que hemos tenido hoy. Os esperamos pues a todos para que podáis participar. Un abrazo muy fuerte, daros de nuevo las gracias y nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias a todos. En Plena Inclusión reconocemos el valor de cada persona y por eso imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida, proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado.